é un luxo asistir ao 48 horas de feminismo. Dous días con mulleres que están na trincheira da igualdade. E todo grazas á Diputación, abanderada sempre nesta loita. Pedimos que la violencia contra las mujeres sea una prioridad política para los gobiernos y pensamos que en este momento está dejando de ser prioridad. Reclamamos también que se aplique el Convenio de Estambul y las recomendaciones de CEDAW. Hemos mostrado a lo largo de todo este tiempo la necesidad de una ley integral abolicionista que debe de ser aprobada cuanto antes y romper con los estereotipos que nos siguen encasillando en el rol de cuidadoras. Hay una serie de derechos que podemos ejercer con limitaciones, pero eso tenga como consecuencia que cuando queremos ejercerlos hay una parte de ese machismo que reacciona violentamente, pero hay otra parte que está alimentando constantemente a violencia machista que provén das instituciones machistas que siguen intactas en nuestra sociedad. Se ti estableces unha xerarquía de opresión porque hai persoas que entendes máis oprimidas, tamén aparece paralelamente en contraposición o concepto de privilexio. E ese é un termo moi, moi perigoso e moi desmobilizador da acción común, porque non se pode falar de privilexio cando que estamos combatindo é a opresión que todas compartimos. Estamos en un momento de la agenda política en que derechos consolidados, derechos que han sido la esencia del feminismo, como reclamar la autonomía de nuestros cuerpos, son justamente los que están hoy vulnerados. Y vulnerados no solo por el auge de los fundamentalismos, sino también por el capitalismo ultraliberal, que en definitiva ambos lo que quieren es volver a reducirnos a nuestro papel exclusivo de la maternidad como nuestra esencia y el poder expropiar esa capacidad.